¿De Río? A los que tengo muchas ganas de ver son a las mías de Kiki. Ajá. Miren dónde viven. No me acuerdo. Y luego, ¿cómo se hacen las tortillas de harina? Con las manos. ¿Cómo? Y ambas con la mano. Y luego, en el río, ¿qué más? Lavaba la ropa y ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía? En una casa de soldados. Cuando era joven, ¿dónde vivía tú y mi abuelito? Cuando lavaba la ropa. Ajá, ¿dónde vivían? San Diego, en Zaragoza, Zaragoza. en casas grandes, todas que yo viví. Pero ¿cómo estaba en la casa? ¿Era casas de soldados? Cuando era soldado, Ajá. vivíamos ahí en casa. Y luego te compró una máquina. Te compró una máquina para lavar. Que darle esas máquinas de antes viejas Sí, pero ¿por qué te la compró? porque lavaba mucho. Bueno, ¿sabes por No, qué? ajá, ¿por ¿Sabes por qué? qué me la compró? ¿Por qué? Porque no quería que fuera así, o que porque no me gustaba, me juntaba con las viejas soldaderas igual que porque eran muy chismosas y como era muy volado, pues no le gustaba, quería que nada chisme, pero pues yo le tenía miedo. En aquel entonces, y ahora, no más los recuerdos quedan. Pero sí, eran los viejos soldados eran muy cuidadores, y a mi abuelita nunca me pegó. Nomás me castigaba, me regañaba, muy curioso. Qué curioso, antes como era una tímida. Ahora que le hagan ese nombre, lo mandan por un tubo al mar. Y antes no, antes tenían mucho miedo, mucho respeto. A mí, tu abuelita al cuartel no le gustaba que fuera, pero había muchos soldados. Y que en luz ya se apuntaba con la defensa. Es que fue canasta. ¿Canasta de ropa o qué? ¿Canasta de ropa o de comida? No, de comida a llevarles al cuartel. Y él no le gustaba que fuera a llevarles comida. Había muchos soldados. Porque todos nomás estaban. Tu abuelita era muy celoso. Entonces, hasta ellos bien bueno, ya, ya son los nervios, ya ahorita ya, ya pues, ya ni para los perros. La juventud se va, hay que gozarla bien, bien, dice la canción. ¿Y si te sacó a bailar? ¿Sí se fueron a bailar? A mí me encantaba bailar. ¿Y si te sacaba o no? Sí, pero no me dejaban. Yo iba a los Ah, bailes, nomás a ver. nomás a ver, los bailes de los soldados cada año, que eran muy bonitos bailes. Hasta parado, como espía. Cuando solo quedé en mi casa. Y eso piensa ahora, como uno dice, no hay bonito. No me dejaba practicar con las soldaderas, no me dejaba ir a la barriga cuando era el río. No, no quería que pidiera de comer al cuartel. Ah, mi abuelita era carajo. Chaparrito, pero bien.
¿Qué alto estaba? ¿Vale? ¿De qué alto estaba? ¿Qué? ¿Un poquito pasado, tío? No, sí, está a lo mejor de usted. ¿Pero más alto que yo o no? ¿O Ah, no te creo? ¿Más chiquito? más o menos ¿Como de Kiki? octubre. Ajá. ¿Cuántos años tenían juntos? ¿No te acuerdas? Mismo cosa, ¿Y a qué? ¿A qué? mismo cosa, pero muy, muy vaga, muy, ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? con él, Ajá. como 15, Oh, bien joven. 15. ¿15? ¿Cuando te casaste tenías 15 años? ¿Cuántos años tenía él? ¿Ni te acuerdas? Yo a él le tenía mucho miedo para hablar con él. Respeto porque no era de los hombres que con los ojos te dirigía. Y fíjate que yo no le tenía miedo, nomás que así nunca me pegó como a las soldaderas, cuando golpeaban los soldados, nunca me golpeó. Todo llegaba bien, bien asegurado. Si le gustaba Eso tomar, sí le gustaba, así. sí. Eso sí me gustaba, que le quitara las botas, que casi me encuerara, pero tenía que obedecer en aquel entonces, ¿no? La vida de uno, ¿no? Dura. Ah, yo quería mucho a mi viejo. A descansar. Ahí viene el otro viejo. ¿Ah? ¿Y qué le gustaba cocinar? ¿Qué le gustaba comer él? ¿Qué cocinabas para él? Hacerse la gente dedicada y lo tuviera. Si pudo frijoles de doy había puro. No, la, era la gente mía. ¿Pero él traía comida? Él llevaba a la casa, pero Ajá. no me dejaba ir a mi tienda. Él No llevaba más tenía por la casa. sopa de arroz, sopa de fideo, frijoles, chiles, chiles, así que no me faltara. El mole, ¿cómo le gusta? Yo que nunca aprendí este mole en la mesa. Nunca. ¿Pero quién te enseñó a cocinar? ¿Yo sola? ¿A quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? No me dejaba juntarme con los demás. Era Luisa. No era sangrón, era muy común. Era un carajo. No. Pero no, una nunca me golpeó. Entonces la veo llena de sangre, toda con la boca pinchada, sin dientes, todo golpeado. Bonito, su esposo no le pega. No, no le pego. Y no me juntaba con nadie, pero no me pego. Ahí me sentaba así como a me regañaba. No quiero que hable, hable esa fulana, sotana, lo que conocí, él se volaba. Me pudió, padre. ¿Y qué más se acuerda? ¿Nada? Esa memoria ¿Y en la casa donde te cuidaban, de quién era? pues entramos en casa del cuartel No, donde antes de eso, en la casa cuando eras chiquita. cuarto casitas que rentaban No, pero cuando estaba chiquita, ¿quién te cuidaba? a mí. Ajá, te dejó tu mamá, ¿verdad? ¿Quién más? Pero te dejó, ¿no? En una casa. ¿No dejó? ¿Con hermanos, hermanas? No te dejó.
¿Siempre se fueron a tren a visitar tu primo? ¿O quién? ¿Confirma? Ah, se fueron al tren ustedes y los niños En cuando el tren. María era chiquita. ¿Dónde En fue? el tren de Casabedonde a San Diego. ¿A San Diego o De San México? Diego a Juárez. Todo ¿Estados aquello, todo Unidos? aquello. ¿Sí? Todo aquello. ¿Por qué tenía familia Pero allí? ahora ya ni conozco. ¿Tenía familia por allá, por eso? No me deja juntarme con nadie. Oh, pero cuando se fue a San Diego. No, estoy en mi casa. Allí me llevaba todo, él me llevaba y me traía, pero no me dejaba que me juntara con la soldadera. Que fuera a lavar al río, no me dejaba. Me compré una tina, un lavadero, y me subía al agua de allá, que sé cuántos metros, que lavar acá. Ya la vieja me ensalaba y dale. ¿Y si alguien te llevaba a Juárez, podías encontrar ese lugar o no? No, ¿No te porque como te acuerdas? digo que no me No. dejaba hablar con nadie, no le gustaba que tuviera amigas. Pero para visitar el lugar donde estaba, ¿no sabes No, llegar? no. No. No nos dejaban. Es un bronco. Era muy duro tu abuelito. Y luego, pero cuando los niños estaban chiquitos, fueron en tren a visitar ¿a quién? No, A se fue a un San rancho. Diego a Casa Grande a visitar a mi familia. ¿Pero quién era, tu hermano o Mi tío, tu con el tío? que vivía, con el que me crié. Mi tío ¿En Sergio, un rancho? del rancho a Casa Grande, a San Diego. En San Diego viví muchos años. En la Casa Grande que le decían. Curioso. Como to todos tenemos la juventud diferente. Sí. ¿Y los papás de mi abuelita nunca hablaban de ellos? ¿No? ¿No, no sabía si tenía hermanos o nada? Pues no, pues no ya muy bien. El hermano sí tenía, pero que lo visitaran era otra cosa. Bueno, yo tengo muchos hermanos ahí en San Diego, cuando me hablan, cuando me visitan, así igualmente todavía. El único que me hacía más era Román. Sí. Pero eso cuando vivía con tu mamá. ¿Y tu hija primera, cómo se llamaba? Tu Bien. primera hija. Mi primera hija se Ah, llamaba Elvia. Elia. Era mi ¿Y prima. cuántos años tenía cuando tú la tenías? Ay, mi hijo. ¿No te acuerdas? O sea, a veces era una mucosa todavía. Oh, hombre. Pero me encantaba la vagancia. Elia. ¿Y no te acuerdas cuántos años tenía cuando se murió ella? ¿Elia? ¿No te acuerdas? ¿Y la enterraron en México o Él la murió cómo? en San Diego. La Sí, en San Grande. ¿La enterraron en México o dónde? En el llano. No había Terreno. opción. No había privada, era un cementerio. No como aquí que para hay que pedir permiso y esto y lo otro, que lápida, así que. Sí. No, por allá nomás su cruz y con su nombre. En el donde pueden. Y hasta ahí. No.